Solo Chismes te cuenta, no lo vas a creer. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Luego de la ida y vuelta que protagonizó Camila Holmes a través de redes sociales, donde acusó a Rodrigo De Paul de no preocuparse por sus hijos y señalar a Tini, la cantante la bloqueó en su teléfono. Ahora la modelo e influencer para colmo, simplemente no quiere que las cosas pasen y todos pasen de mejor manera en la página, ya que ahora se ha vuelto protagonista de un video en el cual se le puede ver en pleno cántico contra la cantante del pop. Para despedir el año pasado, Holmes viajó a la Punta del Este, Uruguay. Allí asistió a una fiesta junto a un grupo de amigas con un look total white. La modelo encabezaría un escandaloso video en el cual se le escucha acompañar una serie de cánticos contra Tini, la triple T. A modo de gracia fotografió el momento y también arrincó a sus seguidores a que se sumaran. Tini se la come, Cami se la da. Es el fragmento que rápidamente se ha vuelto viral en toda red social, donde estallaron los cruces entre seguidores. Cabe destacar que la actual novia de The Ball cuenta con una crisis de fanáticos que dominan las redes al completo. Y a diario las ocupamos para enviar diferentes mensajes de apoyo a la cantante. Sin embargo, esta ocasión tampoco sería excepción. En cuanto a las opiniones de los usuarios de redes, se pueden contar comentarios como: lo que más me impacta es pensar que personas como ella o The Ball, que claramente no han alcanzado un equilibrio emocional y más durativo, sean padres. ¿Qué papel tan lamentable está haciendo? Que Camila la pase bomba, que ya la pasó bastante mal. Lo que cante es intrascendente. Como puedes notar, comentarios de todo tipo, a favor, en contra y neutro, han salido a la luz. A pesar de los fanáticos de Holmes, que le manifestaron su apoyo a través de redes, la modelo sin duda alguna decidió no emitir ningún tipo de responsabilidad acerca de esto. Sin dudas, este ha sido un capítulo nuevo entre la guerra de Camila Holmes con The Paul, en la cual Tini ha pasado de ser protagonista prácticamente de un momento a otro, sin que ella lo deseara. Ya que si bien el problema se ha venido desde hace bastantes meses, la verdad es que todo apunta que, si bien Rodrigo De Paul pudo haber hecho cosas algunas no tan buenas, que todo esto le caiga a Tini es algo totalmente injusto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, ya has visto Solo Chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.